Profesor Alberto Zavala, dirigente del equipo dominicano, que avanza a la final en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La clave para obtener esta victoria. No, empezaron muy ansiosas, porque como están jugando tan bien, empezaron muy ansiosas y cometimos errores defensivos, pero siempre le hemos dicho que somos una familia, que las 12 están listas. Y poco a poco, y al final le dijimos que si llegamos a juegos chiquitos, se lo ganamos. Porque yo tenía los timeouts y me caracterizo por ser especialista en el juego chiquito. 5 segundos restaban cuando Sugeri Monzac pudo tomar ese rebote en una jugada que no estaba preparada para ella. Sí estaba preparada para ella. La jugada era hacer un bloqueo Monzac a Emery para que Emery fuera para la pelota y Monzac con el bloqueo se metiera para el aro, porque las dos iban a ir para arriba Emery. Y fue lo que pasó. Alejé a las dos tiradoras para que Monzac, que quiere su medalla, porque se va a retirar y quiere su oro centroamericano, decidió el juego. Y lo decidió, no salió bien. Pero en la anterior hicimos otra jugada de juego chiquito y también la metimos. O sea que creo que fue un gran juego, un juego muy tenso de semifinales, un partido, creo que sepan la historia, nunca lo habíamos ganado a Cuba. Los sentimientos encontrados, enfrentándose a Cuba, dominicana contra Cuba. Pero la profesionalidad, y ahora soy dominicano. Soy merenguero de Santo Domingo, listo para darle mañana la medalla de oro a mi pueblo dominicano. ¿Cuál va a ser el enfoque para sacar ese partido frente a Islas Vírgenes, que ya lo habían enfrentado en la fase de grupos? Primero descansar, analizar el juego y mañana en la mañana recuperar a la jugadora. Y como jugó a las 7:30, tenemos tiempo para recuperarnos y explicar cosas que vimos hoy, que tenemos que mejorar, pero mente positiva, porque cuando un equipo como este se ha sacrificado tanto y llega a la final, merecemos la victoria, merecemos el campeonato, sinceramente. Yo sé que usted quiere irse a descansar, pero esta pregunta tengo que hacérsela. Y es el trabajo, su valoración sobre el trabajo de muchas jugadoras que vinieron desde la banca a hacer un buen trabajo defensivo. Ese es el trabajo. Te dije anteriormente que nosotros apostamos al colectivismo, a las 12 jugadoras, y cada una cumplió su rol. Y aparte, nosotros confiamos en todas. Ellas lo saben, que tienen que estar preparadas, porque en cualquier momento le damos la oportunidad a quien se la tengamos que dar. Y salió muy bien, gracias a Dios, salió muy bien. Supimos aguantarla, se pararon en la anotación y les decíamos, cuando nos metamos en juego chiquito, se lo ganamos. Y se lo ganamos porque nos metieron una canasta faltando 5 segundos, que eso no cualquiera es riposta. Y ripotamos y metimos la canasta y ganamos un juego. Vamos en mañana, si Dios nos ayuda, para tener la victoria para esta medalla de oro tan ansiada. ¿Condición de Morton? Vamos a chequearla, pero fíjate si este equipo se está creciendo, que jugamos sin Morton, nuestra capitana, nuestra líder, y el equipo supo reponerse. Tenemos otra jugadora líder, que es Mary Martínez, que nos ha ayudado mucho. Genesis lo hizo muy bien hoy, Monzaco su experiencia, Carola salió del banco y metió un triple, Ángela Jiménez defendió, Holford defendió, Jennifer defendió, o sea que todas trabajaron muy bien. Fátima mete su 2 canastas que le toca, o sea que es un trabajo en equipo, estamos muy contentos. ¿Satisfecho o falta más? Falta más, mañana, estoy satisfecho, pero falta mañana. Muchas gracias.